camioneta, en plena comisión estamos, en una misión, got the power. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas amigos míos, yo soy Aldo y estoy sumamente feliz, bastante contento de poderlos recibir en una nueva y grandiosa aventura. Hoy amigos míos es uno de esos videos donde únicamente quise sacar la cámara para documentar la cotidianidad de la vida. Oigan, y les tengo un pequeño aviso, si ustedes me siguen en mi página de Facebook de Aldo GC, pues seguramente ya habrán notado esta imagen. O bien si están aquí en YouTube, vayan a la zona de comunidad en mi canal y van a encontrar la misma imagen. Y es que ahí ustedes amigos pueden comentarme lo que ustedes deseen. Quiero hacer en próximos días un video en el cual voy a estar respondiendo preguntas y respuestas. Entonces ahí en esa imagen ustedes van a poder colocar todas las dudas y todas las preguntas que ustedes quieren hacerme. Y yo obviamente las voy a responder sin censura, de la mejor manera posible. Así que háganlo, porque el siguiente video lo vas a hacer tú y tú vas a decidir qué tan bueno va a estar o qué tan nutrido va a estar. Así que los espero de ese lado de mi página de Facebook. Y ya que están ahí, pues denme un me gusta, Aldo GC en Facebook, porque ahí amigos subo videos, subo publicaciones exclusivas que no van a ver ni en mi Instagram ni de este lado del canal. Y bueno, después de haber patinado un ratito por las calles, decidí pasar a una tiendita porque quise comprar una serie de cositas porque, oigan, no me he quitado las gafas, ¿qué onda? Les comentaba que pasé a la tiendita a comprar una serie de cositas porque voy a retomar hacer algo que tenía muchísimos años, según yo, que no mostraba en el canal. Y es que hoy voy a regresar por esta ocasión y por este pequeño lapso Aldito Chef, bravo, bravo. Aldito cocina, Aldito prepara, Aldito lo que sea. Pero en estos momentos te voy a enseñar cómo hacer una de mis bebidas favoritas, que es algo muy sencillo de realizar. Así que, ¿qué les parece si pasamos a la cocina para que ustedes vean qué show, qué voy a hacer? Y van a notar que está muy sabroso lo siguiente que voy a hacer. Y me gustaría que tú también lo intentaras en tu hogar y que me digas, pues, qué onda. Pero bueno, pasemos ahora sí a la cocina. Y vamos a preparar una bebida sumamente rica y refrescante, como lo es un frappé Oreo. Y para eso necesitamos café soluble, por supuesto unas galletas Oreo, un poco de leche de tu preferencia y por supuesto tantito hielito. Y este es el resultado final, está increíble, está impecable, está muy refrescante. Quiero mencionar que por los dos paquetes de Oreo que compré y la leche, pues me gasté como 70 pesitos, que me parece sumamente bien y sumamente genial, tomando en cuenta que te va a poder alcanzar como para 3 o 4 porciones aproximadamente. Y es que si tú vas a una cafetería convencional y pides un frappé de Oreo, te va a costar 75, 80 pesos, y es exactamente lo mismo. Entonces probemos, que está buenísimo. En serio, está riquísima, riquísima amigos míos. Me encanta, me fascina. Y esto es algo que suelo hacer desde que iba en la secundaria, porque un día de repente tenía Oreo, tenía café. Lo quise hacer para tratar de imitar a esta cafetería que me gustaba mucho su frappé de Oreo. Y cuando lo hice me di cuenta que me salió igualito, o por lo menos muy parecido. Y está increíble. Por favor, tú inténtalo con tus amigos, inténtalo en tu casa, con tu familia, y me haces saber qué tal te salió, qué tal te supo, si te agradó, si no te agradó tanto. Pero en lo personal es una bebida que lo voy a dominar desde ya como la bebida GC Oreo. GC Oreo me vale, no me importa quién me diga lo contrario, GC Oreo va a estar esta bebida deliciosa. Y bueno, después de haber hecho Aldito Chef, vámonos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue?
Aldito Fit. Ahorita toca hacer Aldito Fit porque me voy a ir al gimnasio. Por cierto, también tuve que cambiar la cámara porque como voy al gimnasio quiero algo más discreto. Y esta pequeña camarita pues es muy discreta según yo. Y pues bueno, vámonos al gimnasio y vamos a ver qué más les puedo seguir compartiendo en este majestuoso día. Pues sí, aunque no lo parezca, soy una persona fit. Trato de ir al gimnasio lo más que puedo porque quiero que estos brazotes luzcan en el verano. Pues ya salí del gimnasio, estuvo duro, estuvo bueno. Sé que es muy contraproducente porque hice una bebida con azúcar, pero de todas maneras, o sea, si vas a comer, así como comes grasas o azúcares, también debe ser proporcional a lo que haces de ejercicio, digo yo. ¡Bam! Y bueno, amigos míos, me he colocado mi gorrito de nueva cuenta, ya estoy en mi hogar, estoy en la guarida. Y es que después de haber ido al gimnasio, pasé un ratito a ver a mi chica. Y también les quiero presentar a Benito. Benito es este conejito súper hermoso, bastante lindo y me encanta demasiado Benito. Es increíble, buen Benito. Y al mismo tiempo, amigos míos, seguramente ustedes están notando una calidad diferente en el video. Y es que cuando voy al gimnasio o voy a lugares donde quiero que la cámara pase un poco desapercibida, ocupo esta hermosa cámara que es muy pequeña, es muy linda, es una cámara Canon, muy estética, que nada más graba en HD, no como esta cámara que puede grabar hasta 4K, y me imagino que se puede notar un poco la diferencia. La onda está que para mi siguiente compromiso pues necesito esta pequeña cámara que esté súper bien, solo que el popper que utilizo, que es esta pequeña esponjita, se le cayó, amigos, se le cayó. De hecho, no sé si ustedes lo pueden apreciar también porque, a ver, vamos a hacer que enfoque. La onda está que se le cayó. Y pues cada que grabo con esta cámara y esté en la calle y no tiene el bopper, se va a escuchar el del viento. Entonces voy a optar por cortarle otro pedacito a este pequeño bopper y colocárselo aquí arribita para que todo se vea muy muy cool. Así que pues veamos qué tal me queda este procedimiento creativo, porque créanme que hacer videazos involucra muchísimo más que nada más hablarle a una cámara. Así que bueno, hagamos que esto funcione cool. Y miren, así es como me quedó este pequeño pedacito de esponja, o mejor conocido como un bopper improvisado. Porque este va a ir aquí arribita para que así pueda evitar que en la entrada del audio como tal, pues se escuche un poquito más fino, que como dije, sea un cortavientos para que no se escuche el... Así que ahora tendré que colocar esto aquí con la poderosísima pega loca, o como se llame esta cosita. Pues bien, ya le pude colocar el bopper como tal. Se ve bastante lindo. Se ve muy improvisado, pero está lindo porque aquí tiene nada más una entrada de audio y miren mi camarita. Está cool, y eso es lo que un blogger urbano y espontáneo como yo hace. De hecho, se me quedó tantito ahorita que enfoque, espérenme. Y bueno, amigos míos, ya que andamos ustedes y yo platicando, echando el chismecito, me gustaría compartirles una pequeña anécdota en estos momentos. Pues verán, cuando Aldito tenía como 5 o 4 años, junto con su familia hicimos un viaje al bonito estado de Veracruz. En este lugar, a mi hermano mayor, que en ese entonces tal vez mi hermano tendría unos 8 o 9 años, le compraron un reloj que me gustó muchísimo, me encantó. Y ya, simplemente mi hermano se lo compraron y estuvo muy cool el asunto. La onda está que desde que era muy niño siempre quise un reloj parecido. ¿Por qué? No lo sé, simplemente es algo que quería. Y la otra vez navegando por internet, que creo que suena eso muy old school, pero la otra vez estando buscando accesorios y a ver qué me compraba, me topé con este reloj, amigos míos. Miren qué bonito. Pero este reloj, amigos míos, en cuanto lo vi en internet dije, boom, yo lo quiero, me lo quiero comprar. Aparte, miren, se puede encender, tiene lucecitas, se ve muy bonito. Ay, Dios, esto, amigos míos, ha hecho que mi niño interior esté muy, muy contento. Y fíjense que es lo que últimamente procuro mucho, consentirme con situaciones que quizá de niño pues no tenía esa posibilidad y ahora trato de hacerlo. Y justamente, por ejemplo, vi la película de Mario Bros, que la película de Mario Bros, amigos míos, me hizo llorar en más de una ocasión. Y me gustó tanto esa película que decidí verla por segunda ocasión. ¿Y qué creen? Volví a llorar.
Así que si ustedes tienen la posibilidad de darse un gusto que querían cuando eran niños, háganlo, porque su niño interior se los va a agradecer. Esa fue una pequeña historia, una pequeña anécdota que les quería compartir. Vamos a lo que sigue. Que bueno, lo que sigue es una ducha, pero no los podré llevar conmigo en mi ducha, así que bueno. Fui al béisbol, pues jugarían los Pericos de Puebla contra los Piratas de Campeche. He de decir que el estadio de béisbol de los Hermanos Serdán en Ciudad de Puebla siempre hay un ambiente espectacular. Me gusta muchísimo ir y apoyar a los Pericos, pues soy un gran fanático, además de que me gusta ir y cantar. Y como siempre, el aficionado poblano se porta a la altura y está espectacular del show. Acompañado de una rica semita, los Pericos de Puebla ganaron 6 carreras a 2. Yo soy Aldo GC.